Perdone. Pasando. Oiga, señor, a partir de mañana va a empezar la identificación y el arresto de los judíos en todos los barrios. Y dígame, ¿usted es judío, señor? No, señor, no lo soy. ¿Sí? Pues levántese a bailar, levántese, levántese, vamos, venga conmigo, venga. Le concedo el honor de bailar conmigo. Por aquí. No lo hace ahora mal. Por allá. Gire, gire y gire, ya ve. ¿Ves qué pareja de baile más buena me encontré, colega? Mira, ¿cómo se Vamos, mueve? ¡Vamos, baile! ¡Eso! ¡Diviértase! Gire, una vuelta por aquí. Buenas noches, señor. Ah, buenas noches. Vamos. ¿Desea muévase. Ordenar algo? ¡Muévase, señor! Perdone, señorita. ¿Hay otra salida en esta cafetería? ¡Mire! ¡Vamos! ¡Muévase! Al lado del baño a la izquierda. Se lo agradezco. ¡Más divertido, señor! ¿Está divirtiendo? ¡Vamos! Una vuelta. Otra vuelta. ¡Muy bien! ¡Bravo! Muy bien, ¿eh? Oiga, solo estoy buscando a alguien. Solo disfrute el baile. Eso, muy bien. Mira, tú también encontraste pareja de baile. Bien, así se baila. Perdone, no pude llegar antes. Alguien me estaba persiguiendo. Para librarme de él, tuve que desviarme un poco del camino. Ya le dije que debía tener más cuidado. ¿Crees que alguien pudo verme esta mañana delante de tu casa? Pues, quizá. Está bien, ya hablaremos de eso más tarde. Toma, esta es la llave del despacho de Homayun Panah. Y la llave de la caja fuerte está en el escritorio. Y hay unos cuantos pasaportes dentro de la caja fuerte, con salvoconductos.
Tú ya sabes cómo hay que prepararlos, ¿verdad? Sí. Bueno, en el tiempo que trabajé en la embajada, eso fue lo único que aprendí. Gracias. Buenas noches, estimada señora Sinat. Usted me ha asustado, señor Saruhani. Buenas noches. Parece que usted también padece de insomnio. Además, he escuchado algunas voces. He salido a ver qué pasa. Seguramente mis pasos sobre las hojas secas causaron el ruido que escuchó. Y aparte de eso, yo tengo la costumbre de pensar en voz alta mientras camino. Interesante. Nosotros no volvamos a vernos. Oiga, señora, a partir de mañana empezará la identificación y el arresto de los judíos en todos los barrios. Parece que tú eres judío, ¿cierto? Hace tiempo que guardo una pregunta en mi mente sobre su vida privada que no he encontrado el momento adecuado para hacerla. ¿Qué pregunta? Que a la edad de 40 y tantos años, ¿todavía no ha dado ningún paso para casarse? ¿Por qué? Pues, las ocupaciones profesionales sin descanso no me han dejado hacerlo. Aún así, es recomendable que no deje pasar mucho tiempo con eso. Sería una pena que su posición laboral sufriera algún tipo de inconveniente por eso. No entiendo a qué se refiere. La verdad es que... Sobre usted, ¿cómo le digo? Acerca de usted, existen rumores no tan agradables. Por ejemplo, ¿qué? Nada, solo que tiene especial interés por las mujeres de mala reputación. ¿Acaso usted cree esas tonterías? En absoluto, señor. Ajá. Pues por eso mismo yo le recomiendo que, aunque solo sea por disipar esos rumores, usted haga un esfuerzo. Pues... lo pensaré, señora. Muy bien. Y yo intentaré no darle más vueltas a este asunto. En especial si es en voz alta. Buenas noches. Buenas noches. Espera, espera, espera.
ven. ¿Por qué tardaste tanto? Perdone, no le puedo mentir. En vez de 2, tomé 5. Pero no habíamos quedado que... Sí, tienes razón, pero... Es que una chica judía, su madre y su tío, también corren peligro, señora. ¿Y esa chica es la misma por la que te lanzaste al río? Sí. Está bien. Es mejor que te vayas cuanto antes. Pero ten cuidado con los guardias alemanes. Vamos, vete ya. Gracias. Señora Sinat, no sé por qué usted me está ayudando, pero se lo agradezco de todo corazón. Pues yo deseo que María y Smith sean felices. Aquello que el destino me arrebató a mí, nada más. Ahora mejor vete. Gracias otra vez. Adelante, entra. Sí, gracias. Vamos. Buenos días. Buenos días, amigos. Buenos días. La señora Azar Hushyar y el señor Farmarz Bahrampur. Un gusto. Espero algún día compensarte tu ayuda. Gracias, Habib. Al ver tu cara se nota que no has dormido toda la noche. No importa, profesor. Lo único, tienen que cambiar un poco su apariencia. No hay muchos iraníes rubios y con ojos azules. Eso déjenmelo a mí. Conozco a un maquillador de teatro que es un viejo amigo mío y reside en París. Es de confianza. Le avisaré ahora mismo. Pues ya está. Yo me tengo que ir. ¿Pero si acabas de llegar? Tengo otro asunto importante que hacer. Es sobre Sara, su madre y su tío. ¡Qué bien, Habib! En serio, eres listo. No es extraño que sea así, es mi alumno. No fue casualidad que Sara, entre tantos estudiantes guapos, se interesara en alguien de cejas y ojos negros. Después de tantas ironías a las que me dedicaba al principio. Seguramente esa cafetería debe tener otra puerta. ¿Quiere decir que se dio cuenta que yo lo perseguía? Deberías haber tenido más cuidado. ¿Y si me pide explicaciones, qué? Naturalmente lo puedes negar. Parece que él está metido en asuntos que pueden estar en contra de los intereses de nuestro gobierno. ¿Has podido identificar a esa mujer? No del todo, porque solo la vi rápido, pero... ¿Pero qué? Si no me equivoco, se parecía un poco a la esposa del señor Homayun Panah. ¿Qué? ¿Estás seguro? Ya le dije que no estoy seguro, porque además la vi de una distancia lejana. ¿Te acuerdas de la dirección de la casa donde se fue con la chica judía hace unas noches? Claro que sí. De acuerdo. Es mejor que vayamos a hablar adentro. Entra. ¡Qué desastre más vergonzoso! Dime, ¿ha sucedido algo? Me han llegado noticias tristes desde Teherán. ¿En relación a qué? Al final, esos canallas ingleses lograron lo que querían. ¿Pero qué ocurrió? Según parece, bajo el falso testimonio de haber recibido ciertos informes de parte de su cónsul en Teherán, han comunicado a su majestad
que los alemanes, a través de una red de espionaje, tienen pensado dar un golpe de Estado en contra de la corona. Y su majestad, influido por esas falacias, o quizás para atraerse a los ingleses, ha transmitido algunas órdenes, por ejemplo, el cierre del periódico Antiguo Irán. El ahorcamiento del general Mohsen Jahansuz, quien tradujo el libro Mi lucha de Hitler, y la revocación y arresto del presidente del gobierno. Pero si hasta ayer, por tener buena relación con los alemanes, tú tenías mucho aprecio hacia el señor Martí Daftari. El anciano, por exceso de miedo, parece que ha perdido la cabeza. Le ha sorprendido el hecho de escuchar la noticia del ataque de los alemanes a Rusia. Se sentó y se echó a llorar. Hasta ayer tenía miedo del acuerdo de paz entre Alemania y Rusia y hoy de la guerra entre los dos países. Tal vez tenga miedo de que todo lo que ha logrado en estos 15 o 16 años con ardides y tramas lo pierda en un abrir y cerrar de ojos. Pero no hay razón para que su majestad se preocupe y para que se alegren algunas personas, así como tú. Los alemanes, como mucho en unas semanas, arribarán a Moscú y ese será el final para todos los rusos. Es raro que hables así de seguro, siendo un diplomático de carrera. Y no pienses en las decenas de posibilidades que hay. ¿A qué te refieres? He oído que Churchill ha ofrecido la mano de la alianza con los rusos y ellos han aceptado. Si los ingleses quieren transportar su ayuda militar a través del territorio de Irán hasta Rusia, la situación se pondrá complicada. Porque de esa manera nuestro gobierno o tendrá que renunciar a su neutralidad y autorizar el paso de los aliados o seguir con su neutralidad rechazando su solicitud. Y el rechazo a esta solicitud puede provocar su declaración de guerra en contra de Irán. ¿Lo ves? Estos años de estar contigo al menos me han servido para conocer, en cierto modo, las reglas y los secretos de la ciencia política. Voy a ver si la comida está lista. ¿A dónde los llevan? Los fascistas se llevan a los judíos a los campos de concentración. ¡Caminen! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Avancen! ¡No se queden ahí parados! ¡Más rápido! ¡No se queden! ¡Ustedes caminen! ¡Aquí! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Dense prisa! ¡Atiendan las órdenes! ¡Dense prisa! ¡Sigan órdenes! ¡Vamos! ¡Apresúrense! ¡Súbanse! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Dense prisa! ¡Vamos! Pensé que ya habías vuelto a tu país. Lo he retrasado unos días. ¿Y Sara y su madre? Están escondidas en casa de un amigo mío, no judío. Yo volví para recoger unos documentos. Pero traigo buenas noticias para usted y su familia. De acuerdo, pero vámonos. Los nazis están registrando las casas para llevarse a los judíos a los campos de concentración. Vámonos de aquí. Rápido, vámonos. Por aquí. Bueno, esa es la casa, señor Sarujani. Muy bien. Es mejor que tú vuelvas a tu pensión. Acuérdate de no hablar con nadie sobre este asunto. Estés seguro de eso. Aquí, Habib. Adelante. Buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días. Samuel, estaba preocupada por ti. Este matrimonio son viejos amigos míos, Madame de Uparid y Monsieur Lafitte. Encantado de conocerlos. Sí, un gusto. Bienvenido. Has llegado tarde. ¿Qué hace aquí el señor Parsá? Te lo diré. No, mejor díselo tú, Habib. Pues yo... conseguí unos pasaportes iraníes para que abandonen París junto al grupo de judíos iraníes que van a viajar a Irán en estos días. Creo que esto no podría ser mejor. No sé cómo agradecérselo, pero no conocemos a nadie en Irán. No se inquiete. Cuando lleguen, vayan a la dirección que está escrita en este sobre. Es la casa de mi familia. Ellos se encargarán de su estancia. Te lo agradezco. Yo iré a preparar el auto. Además, un antiguo amigo mío, Moshe Menohin, vive allí. Seguramente él les ayudará. Hablas como si no viajarás con nosotros. Estar lejos de ustedes es difícil, pero es mejor que yo me quede aquí. Pero también conseguí un pasaporte para usted. Te lo agradezco, hijo, pero... moralmente no debo dejar solos a mis compatriotas en esta situación. Opino que deberías aprovechar esta oportunidad. Sara, vamos, di algo. Yo la verdad estoy un poco confundida. Dime, ¿cómo hiciste eso por nosotros? De eso hablaremos después. Por ahora, mejor apresúrense. Te agradezco mucho el sacrificio que has hecho por nosotros. Pero yo no me voy a mover de ese lugar sin mi hermano. Yo tampoco. Vaya por Dios, mujeres. Este no es el momento para hacer terquedades. Perdone, profesor, pero creo que ellas tienen razón. Su permanencia aquí como judío no ayuda a sus compañeros en su lucha contra los invasores. Al contrario, puede causarles problemas. Sí, él tiene razón, Samuel. Sara, dime qué hacemos. No lo sé. Muy bien, ya me convencieron. También iré. Te lo agradezco infinitamente. De nada, señor. ¿Y qué esperan? ¿Acaso padeces de la duda de descarte, Sara? Sobre ti ya no más. Bueno, apresúrense. Sí, apresúrense. Vámonos, dense prisa. Samuel. Dime. Ven aquí. ¿Qué sucede? Alguien me rodea en la puerta del patio. ¿Quién? Sí, lo reconozco. Hace tiempo me sigue como a mi sombra. Creo que tiene que ver con los documentos que estoy reuniendo. ¿Pero quién es, Samuel? Luego te explico. Habib, dígame. Es mejor que te vayas con Rachel y Sara. Y yo, si no ocurre ningún inconveniente, los alcanzaré en una hora. ¿Pero qué cosas dices? Ya te dije que no iré a ningún lado sin ti. Sara tampoco. Sí. Mira, Rachel... yo estoy convencido y he aceptado que no conviene que me quede aquí. Pero si quieres que salgamos todos sanos y salvos de esto, solo existe una salida y es que le hagas caso a tu hermano. Ahí hay una persona que no te puedo decir quién es y hace tiempo me está persiguiendo y me está controlando. Y si nos ve a los tres juntos y se entera de nuestro plan, sin duda nos va a causar problemas. Así que no hay otra opción que dividirnos en dos grupos. Puede ir. Adorejo, siguiente. Documentación, por favor. Adorejo, revisa aquel auto. Documentación, por favor. Bueno, llegamos. Los pasaportes. Creo que los dejamos con mi tío. Oh, no. Me los dio antes de salir.
Aquí está. Gracias. Bueno, esperemos aquí hasta que Samuel llegue. Si nos quedamos aquí sin movernos, los alemanes sospecharán. Tiene razón. El profesor se les unirá tarde o temprano, así que mejor váyanse. De hecho, para que estén tranquilas, yo volveré con él, ¿de acuerdo? Muchas gracias una vez más, hijo. Que tengan un buen viaje. Adiós. Muchas gracias. Ya se pueden ir. Javi. ¿Sí? Quiero que te quedes con esto. Cuando tenía 10 años, mi padre me lo dio y dijo que solo se lo diera a un hombre que... ¿Qué? Te veré muy pronto en Teherán, ¿cierto? Hay un refrán portugués que dice que los pies irán donde vaya el corazón. Y mis pies desde ya desean ir a mi país. Siempre persistirás en lo que así has empezado. Ya se puede ir. El siguiente. Puede ir. El siguiente, por favor. Este corazón. Ya has visto cómo la melancolía adquirió el color del poema. Ya has visto cómo se puede recorrer la geografía de la distancia y con la sola caricia de una mirada negarla. Ya has visto que se pueden olvidar los sufrimientos añejos como una sola canción. Has visto que la libertad es el noble instante del enamoramiento. Has visto que el amor no es un solo acontecimiento. Es un devenir, como una comprensión eterna. Ha existido desde la eternidad y persistirá hasta el final. ¿Aún está ahí? No. Parece que ya se fue. Quizás sea mejor que te vayas. Te acompañaré unas calles por precaución. Es buena idea. Te lo agradezco si lo haces. Antes de salir de la ciudad, debo esconder estos documentos en algún sitio donde nadie los encuentre. Hay muchos que los están buscando. En el París ocupado no hay ningún sitio seguro. Mejor llévatelos. De todas formas, ya te vas de Francia. Sí, tienes razón. Es cierto. Date prisa. ¡Alto los dos! ¡No se muevan! ¿Qué significa esto? Yo solo quiero ese maletín, profesor. Démelo y lo dejaré en paz. Así que Teodor no se atrevió a dar la cara y te mandó a que vengas por mí, ¿cierto? No tengo mucho tiempo. Deme el maletín y váyase a donde quiera, si no tendré que dispararle. No hay opción. Es mejor que le hagas caso. Usted, señora, tome el maletín y tráigamelo. Thank you.
¡Oye, Samuel! ¡Vete de aquí! ¡Alto! Por este lado. ¡Alto! ¡Síganlo! Natalie. 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 ¿Profesor? 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 Levántese. Profesor, ¿cómo pasó esto? Vete de aquí. Cuanto antes, la situación y es... ¿Y usted qué? Los alemanes pueden llegar en cualquier momento. Te quería pedir un favor. Hay un paquete en mi maletín. Quiero que se lo hagas llegar a Sara. Hay algo que ella debe conocer. Todos tienen que saber. Eres un buen muchacho. Cuida a Sara. Sara. Profesor. Profesor. Perdone, lo siento. Ven, vámonos. ¿Quién es? Buenos días. Buenos días. ¿Qué quieres? ¿Por qué me miras así? Ojalá que cuando entraste nadie haya notado la sangre sobre tu camisa. Maldita sea.
¿A qué te refieres con eso? ¿Qué ha pasado, Habib? Habla de una vez. ¿Dónde estuviste anoche? Mírate al espejo. Se te saldrán los ojos por no dormir. ¿Me vas a decir qué pasó o qué? El profesor Weiss fue asesinado. ¿Y quién es el profesor Weiss? El tío de Sara. ¿Fueron los alemanes? No lo sé. ¿Y Sara ya lo sabe? No. Escucha, Ardeshir. Yo, para asegurarme de un asunto, tengo que acercarme a la casa del profesor Chandel. Te dejaré este paquete un momento a ti. Si por algún motivo me llegara a suceder algo, te pido que le des este paquete a la señora Sinat Al-Muluk Jahanbani, la esposa del encargado consular de la embajada. Asegúrate que su marido no se entere. No pienses mal. Dile de mi parte que cuando vaya a Teherán, haga llegar este paquete a Sara a través de mi familia. Espera un momento. ¿Acaso Sara se fue a Teherán? Así es. Se fue hoy con su madre. Eso es imposible, a no ser que tú... A no ser que haya pasado lo que te estás imaginando. ¿Y cuál ha sido tu papel en eso? Cuando vuelvas a Irán, pregúntaselo a Sara Astrok. Vaya, qué osado eres. Jamás pensé que fueras tan valiente. Te veo luego. Oye, cuídate mucho, Habib. Eres un gran amigo. Tú también. Por favor. Bueno, ¿qué le parece? Excelente. Son otros. En tan poco tiempo no pudo haber salido mejor. Tu trabajo es excelente. Muchas Con gracias. Con ese maquillaje ni sus padres los reconocerían. ¿Y qué hay de ti, María? Si algún día pasara delante de tu casa, ¿sí me reconocerías? Aunque te escondieras de todo el mundo, de mí nunca lo conseguirías. ¿En serio? ¿Pero al anterior o a este maquillado? Será mejor que dejen esa conversación amorosa para cuando salgamos de París. Ya nos tenemos que ir. Es la casa de enfrente. Aparte de las salidas y entradas poco usuales de ese joven iraní, ¿ha observado algo más? Todavía no. Pero esas entradas y salidas significan que aquí hay gato encerrado. Mírenlos, ahí están.
¡Alto ahí, ustedes! Buenos días, señores. ¿Sucede algo? Documentación, por favor. Claro, por supuesto. ¿La documentación de ustedes? Esta pareja es un matrimonio de nacionalidad iraní. En realidad son de su misma raza aria, la señora Bashiar y el señor Bahram. Muéstrenme sus pasaportes, por favor. Muéstrenle sus pasaportes.